Entonces, como le venía diciendo, son las jornadas de debate y reflexión sobre las 7 transformaciones rumbo a 2030. Es un proceso de debate que fue convocado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, ¿verdad? Y que está expandido por todo el país, por todos los niveles de organización que tiene el país, las instituciones, los colectivos, la calle y las instituciones, repito, están en este momento realizando los debates y las reflexiones necesarias dentro de un concepto que es escucharnos. El objetivo fundamental de esto es que escuchemos al pueblo y sin desconocer que todas y todas somos pueblo. En ese sentido vamos a escuchar a nuestro ponente y nosotras y nosotros vamos a ser escuchados entre todas y todas. Le damos la bienvenida a nombre de la ministra del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Sandra Ulitas, del presidente del CIN, del Centro Internacional Miranda, Domingo Gutiérrez Medina, Medina Gutiérrez, sí. Primero lo dije el apellido de la madre, quien también es viceministro para la transformación cualitativa de la educación universitaria. Estamos en la sede de la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende. Y con nosotros y nosotras está la profesora Marisela Bermúdez, directora de esta escuela, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, profesora. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a la Escuela Latinoamericana de Medicina, Dr. Salvador Allende, Núcleo Internacional de la Universidad de la Ciencia de la Salud, Hugo Chávez Frías. Bueno, nos honra que estén unos primos hermanos acá, ¿verdad? Porque somos entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y, bueno, articularnos, entrelazarnos para hacer actividades conjuntas, ¿no? No solamente estas convocadas por el presidente obrero, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, sino, bueno, cualquier otra actividad para aprovechar estos grandes espacios, generosos espacios para actividades relativas, pues no solamente en nuestro contexto político, socioeconómico en general, sino otro tipo de actividades culturales, de reflexión en general y sobre todo porque en esta escuela congregan estudiantes de varios países de África, de América Latina y el Caribe y de Asia, porque tenemos estudiantes de Palestina. Ya habíamos conversado con el profesor la posibilidad de hacer cineforos, ¿verdad? Ya próximo vamos a tener una entrega fraterna de los estudiantes de Bolivia, nos van a obsequiar una gala. Vamos a compartir estos maravillosos escenarios. Vaya mi saludo fraterno al viceministro Domingo Medina, ¿verdad? También vicepresidente del Centro Internacional Miranda. Al igual, un saludo cariñoso para usted, profesor Xavier, que nos encontramos en una marcha con la profesora y ahí comenzó este encuentro de camaradería para los fines. Usted es el director general de gestión de divulgación de contenidos del CIN. Y además, bienvenido, profesor Pedro Vicente Rodríguez, quien es el rector de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta,
bueno, el aforo de usted y nuevamente reitero el cariño, el fuerte y amoroso abrazo para todos ustedes para sellar con nuestra necesidad de vernos y sobre todo en estos tiempos de muchos desafíos, de muchos retos este 2024. Un abrazo, espero que disfrutemos de lo que nos va a ofrecer el profesor Pedro Vicente Rodríguez. Gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias por sus palabras que anuncian una alianza que queremos que perdure mucho, no solamente en el tiempo, sino que perdure también en la conciencia de todos y todas los que estamos aquí. Ya dije que el objetivo es escucharnos, escuchar al pueblo. De estas jornadas, que son 4 días, ¿verdad? Los 3 primeros días son dobles, doble T, de 2 T. Y el último día, que es el viernes 16, es una sola T y vamos a tener la presencia de la camarada Judy Valencia, quien quería venir hoy para ver cómo es la dinámica, pero que la lluvia se lo impidió. El producto de esto que estamos haciendo, la ELAM y el SIN, es un informe. Debemos elevar un informe con lo que cada uno y cada una de las que están aquí tengan en consideración como propuestas. Propuestas para la implantación o implementación, y me gusta más la palabra implantación, de la 7T. Ese informe, en el caso de nosotros y nosotras, es un informe escrito, ¿verdad? Es un informe escrito que se acompaña de un informe audiovisual que debe ser entregado a la ministra antes del 21, porque la ministra debe entregarlo el 21 al presidente. Eso nos obliga a tener una metódica más o menos rígida en el sentido siguiente. Ya lo dije, 2 transformaciones por 2 días, por día, de 2 horas las 2 transformaciones. Por transformación habíamos calculado 30 minutos de ponencia y 30 minutos de entrega y lectura de la propuesta de cada uno y cada una de ustedes. Las propuestas para que queden para el informe audiovisual serán presentadas con este micrófono. Las y los que las hagan les dieron un papelito. Ahí quisiéramos que anotaran eso para el informe escrito y que la lean aquí. Creemos que podemos llegar a más o menos 10 o 12 propuestas en la medida en que seamos bien tengamos poder de síntesis para poderlas tener. Las intervenciones se centran en exponer propuestas previamente escritas, lo dije. El SIN va a compilar estas propuestas y hacer lo que le dimos anteriormente. No le había consultado a Marcos, que anda por ahí, pero si creen que pueden hacer otra propuesta de la misma duración, digamos, de la misma, una vez que hayamos terminado, anoten este correo. Biblioteca SIN, o sea, biblioteca seguido de SIN, CIM, 2021@gmail.com. Ahí las estaremos recibiendo. Les agradecemos que sean muy concretos en el envío de estas propuestas para poder compilar y tener un informe más preciso. Hoy vamos a tener
como ponente al camarada Pedro Vicente Rodríguez Calderón, que hoy debe estar haciendo una intervención muy optimista porque su equipo ayer le dio un no-hit-no-run ayer en la Serie del Caribe. Entonces tenemos un plus. Hace tanto. Pedro Vicente es licenciado en educación y se ha desempeñado a lo largo de su carrera como profesor de matemáticas, física e investigador, coordinador de proyectos sociocomunitarios y socioproductivos. Fue director regional del INSES Miranda, director general de zonas educativas y viceministro de Participación y Apoyo Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación, director general del Consejo Nacional Electoral, defensor delegado del pueblo del Estado Bolivariano de Miranda, entre otros. Actualmente es rector de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta. Y yo le agregaría que es un camarada de los más fieles que he conocido yo, y es mi gran amigo. Hoy deberíamos tener dos ponentes, uno para la primera T y otro para la segunda. El ponente que estaba para la primera T es diputado y hoy me llamó y me dijo que tenía sesión hoy en la mañana. Por lo tanto, vamos a asumir un poco nosotros dos, básicamente voy a decir una palabra yo, la primera T, y Pedro Vicente va a hablar sobre la segunda T. Estas siete transformaciones, no necesariamente tienen están puestas numeradas, ¿verdad? Pero no necesariamente eso es jerárquico. Eso es un sistema que se interrelaciona. Tal cual va a ser el informe que vamos a presentar. Si Pedro Vicente quiere, puede hablar primero de la segunda T y después a la limón, pero yo asumo la primera parte. Hablamos de la segunda T, de la primera T. Entonces, Pedro Vicente Rodríguez Calderón tiene la palabra. Gracias, Xavier. Bueno, buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Yo estoy muy contento realmente, ¿no? Llevamos 37 años que no quedamos campeones y además con ese excelente presentación que tenemos en la Serie del Caribe, ¿no? Para que los caraquistas siempre se nos adelantan, porque en la Serie del Caribe solamente han existido dos no-hit-no-run. El primero fue en el año 52, y en ese año, en ese no-hit-no-run, participó el Caracas, pero como perdedor. El equipo de Cuba le metió no-hit-no-run al Caracas en el 52. Ahora fue al revés, ¿no? Ahora fue Venezuela que le ganó con los Tiburones de La Guaira al equipo de Nicaragua. Bueno, no sé dónde sacaste toda esa síntesis, porque debe ser de Facebook, ¿no? No me la pidieron y bueno, dijo varias cosas allí. Se le olvidó decir en la síntesis curricular que yo fui su alumno. Él le da pena decir eso, pero yo fui su alumno en Matemática 1 en la Facultad de Ciencias. Yo me convertí en profesor de matemática por culpa de él. Y de Nelson Merente, que era el profesor, entonces era mi preparador. Él era preparador, era estudiante también, pero era preparador. Y que por cierto nos conseguimos a Nelson el domingo y el lunes. Estuvimos compartiendo sobre las 7T, mi profesor de Matemática 1. Hace unas cuantas lunas, ¿no? No digamos cuántas, ¿no?
Pero tú estás conservado, chico. Yo estoy como más aporreado que tú, ¿no? Yo tenía pelo negro y él tenía pelo. Bueno, mira, efectivamente, bueno, me invitaron, agradezco la invitación a los compañeros del Centro Internacional Miranda, a la Escuela Latinoamericana de Medicina. Tenía tiempo que no veía a la doctora Marisela, en la Universidad de las Ciencias de la Salud. Muy bonitas las instalaciones, no conocía esto acá, andaba perdido cuando llegué, me vine un poco más temprano por eso. En principio sí, me habían invitado para hablar de la segunda transformación. Pero bueno, luego me informaron que el único que estaba era yo y Xavier que me iba a estar acompañando aquí. Vamos a ver cómo hacemos un breve ejercicio sobre la primera T, porque efectivamente consideramos que ninguna T está desligada de la otra, ninguna transformación se hace de manera independiente, autónoma, única, fragmentada, sino en un todo. O sea, por temas metodológicos fueron separadas como siete transformaciones. Pero para efectos de un plan de desarrollo, un plan político, un plan de ejercicio de hacer las cosas de manera distinta, es un conjunto que se interrelaciona de manera necesaria, como un ecosistema. O sea, no hay otra forma. Porque, bueno, lo económico es lo que va a apuntalar de alguna manera a todos los cambios. Y es la primera T, la ponen de primero, no porque sea la más importante, pero todas son importantes. Todas tienen un nivel de importancia altísimo. Y nosotros que venimos de una economía rentista por más de 100 años, desde que descubrimos el petróleo, hay ahorita debates, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, si la energía del petróleo, la energía derivada del petróleo, va a persistir por mucho más tiempo y si va a seguir siendo un elemento fundamental de las economías mundiales. En un país como Venezuela, que tiene esa cultura, que para unos lo consideramos que fue nefasta porque, bueno, destruyó las otras economías diversas que existían antes del descubrimiento del petróleo, se nos plantea un dilema mayor. ¿Qué producto de las medidas coercitivas unilaterales implementadas contra el país después del decreto de Obama declarándonos una amenaza inusual y extraordinaria, que ya van más de 900 medidas coercitivas contra el país, las cuales no las han eliminado, solamente dieron unas licencias temporales en algunos temas específicos que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con el petróleo? Ahí decimos, bueno, o sea, esto más bien, si algo bueno ha tenido esas medidas coercitivas, que la mayor parte de las cosas han sido totalmente nefastas contra nuestro pueblo, porque, bueno, ha afectado en la salud, en la educación, en todo el sistema social de los beneficios que tenía nuestro pueblo antes de ese decreto. Los que tenemos memoria sabemos cómo estábamos viviendo en tiempos de Chávez, que bueno, que muchos inclusive pudimos salir del país con los cupos de Cadivi y comprar por internet. O sea, una cantidad de beneficios que nunca antes habíamos tenido desde el punto de vista económico, pero que fueron truncados con las medidas coercitivas. Pero si algo bueno hay que sacarle a eso, tenemos el elemento que nos obligó a reinventarnos y a tomar cosas que habíamos dejado de lado. La producción en el campo, la producción agrícola, de rubros agrícolas y pecuarios, la generación de nuevos rubros de la economía o nuevos elementos de la economía. Yo no soy economista, yo lo que soy es educador y le meto un poquito a la comunicación y soy político, ¿no? Nos toca, ¿no? Esa diversificación nos ha llevado incluso a que, bueno, hoy podamos decir que esa bolsa que se convirtió en una situación de emergencia para resolver la escasez y el hambre que nos estaban sometiendo, que muchos de nosotros adelgazamos muchos kilos cuando desaparecieron todos los productos del arancel y eso le sirvió a un sector de la política venezolana para ganar unas elecciones en la Asamblea Nacional con el cuento de la última cola.
Allí nos obligó entonces a que mientras importábamos los productos de México, de Brasil, de Argentina, etcétera, para llenar la cajita del CLA y después la bolsa, ahora esos productos son producidos aquí en Venezuela en casi el 100%. Eso antes no ocurría. Y eso lo vemos incluso también con los nuevos emprendimientos que se vienen haciendo en distintas partes del mundo. Hoy todos, para poder subsistir y tener un ingreso mayor, sobre todo los que somos asalariados de la administración pública, tenemos que hacer otras cosas que nos complementen el ingreso. La mayoría lo hacemos. Por supuesto, eso ha generado una brecha muy grande entre los que han podido hacer eso o que han, porque también se produjo el efecto de la migración, y entonces hay quienes tienen familiares afuera que algunos, no todos, porque hay una gran mayoría que no tiene ni cómo mandarle a sus familiares, porque están pasando más trabajo allá afuera que aquí. Eso también es otra realidad. Hay gente que se cree el cuento porque se tomaron una foto en la Gran Avenida de Nueva York y tal, y qué sé yo, ¿no? Esas entradas de divisas por los emprendimientos o por algunas remesas generaron una gran brecha entre los que han tenido acceso a ellos y los que no lo tienen definitivamente, sino nada más a la pensión o al salario, que bueno, ha sido incrementado desde el año pasado para acá en bonos de guerra, en cestatiques, etcétera. Porque bueno, sencillamente hay un tema de ingresos del país, un país que recibía por la renta petrolera antes de las sanciones 4.000 millones de dólares mensuales, en un momento determinado empezó a recibir 40 millones de dólares mensuales. O sea, si nos ponemos a sacar la cuenta y podemos hacer un paralelismo, si en mi casa mi ingreso con el sueldo de mi esposa, mi hija y yo, que somos los tres que vivimos, llegaba a 4.000 bolívares y de pronto me encierran que mi ingreso se reduce a 40 bolívares, por supuesto que hay un déficit gigante en la economía familiar. Bueno, en la economía del país pasó eso. Ya no recibían 4.000 millones de dólares, sino 40 millones de dólares. Ahorita eso mejoró sustantivamente, bueno, no ha llegado a los niveles que estaban en esos mejores tiempos de Chávez, pero sí hemos ido incrementando con la diversificación de esa economía rentista del petróleo. Y por supuesto, esto ya hacíamos un ejercicio matemático, nosotros que nos gustan los números, Xavier, no perdemos la maña, ya yo no doy matemática, pero uno no pierde la maña. Ingresaron al país el año pasado por renta petrolera y por otros ingresos de exportación, 6.000 millones de dólares en el año. En el año. Eso casi ingresaba mensualmente. Y por efectos de impuestos sobre la renta, ingresaron 5.000 millones de dólares. Eso nos dio 11.000 millones de dólares de ingresos. Y eso cuando sacamos la cuenta, a cuánto toca mensualmente, eso corresponde a 900 dólares más o menos, 900 millones de dólares. Ajá. Si a eso lo dividimos, ¿cómo que era la cuenta? Se me está olvidando la cosa, el caletre que tenía me olvidó. Lo cierto es que viene dando la cuenta per cápita por la cantidad de trabajadores de la administración pública más los pensionados, más o menos 9 millones de personas. Entonces esos 900 millones mensuales entre 9 millones de personas nos tocan a 100 dólares, que es el ingreso que se autorizó ahorita a partir de este mes de febrero entre los dos bonos. Entre los dos bonos. Y eso sin contar el gasto que tiene que hacer el Estado en salud, en educación, en atención social, en infraestructura, en vivienda, etcétera, etcétera. Eso nada más el ingreso per cápita. Entonces ahí hay algunos economistas o habladores de economía, yo no lo soy, que dicen que la indexación, que eso tienen que incorporarlo al salario, bueno, esos son debates que hay que dar. Pero creo que tienen problemas matemáticos ahí porque esa cuenta da de esa manera. O no tienen la información de cuánto es el ingreso real que tenemos. Sin embargo, se ha dicho, bueno, si aumentamos el ingreso, podemos incrementar
el ingreso de la familia también, como se ha venido haciendo. Y bueno, se dejó abierto en el mensaje anual del presidente esa posibilidad para los próximos días. Ojalá y así sea y sigamos creciendo en la capacidad de exportación más diversa. No sigamos dependiendo nada más del rubro petrolero. Ahora, ¿pero qué vamos a hacer con el rubro petrolero o con la renta petrolera? ¿La vamos a abandonar? No la vamos a abandonar porque resulta que además Venezuela es el país con más reservas probadas en petróleo. Lo que hay es que darle un mayor valor agregado a ese petróleo. No vender tanto crudo, sino vender derivados del petróleo. ¿Y por qué los gringos se han acercado a buscar de suavizar o dar algunas licencias? Porque los gringos y la Unión Europea requieren de nuestro petróleo, de nuestra energía y de nuestro gas. Esa es la verdad. Cuando a ellos les llegan esas olas de frío, si no tienen energía, están fritos. Y las energías alternativas todavía están muy incipientes para sus... Porque además todo el parque industrial, la tecnología, está hecha con el criterio de la dependencia de la energía petrolera. Muy poca está hecha con la dependencia o con la construcción o confección de otras energías alternativas. Entonces tenemos por delante muchos años más de explotación del crudo petrolero. Hay que entonces hacer un esfuerzo por darle un mayor valor agregado a esa energía, que eso también dinamiza la economía, sin descuidar el seguir sosteniendo o avanzando en la diversificación de la economía que se ha avanzado. Ahorita se están exportando, por lo menos en Miranda, yo soy mirandino, cacao, café, que antes habíamos abandonado la producción de café en Miranda y resulta que ahorita está siendo una de las mejores producciones de café en el estado de Miranda, este eje de Araira, Guatire, etcétera. En Barlovento, yo soy de Barlovento, también se está retomando la producción de café, que siempre en los últimos años fue cacao, pero también se estaba abandonando, bueno, hay que retomarlo. Pescado, cítrico, etcétera. Hay otros rubros que se están otra vez, perdón. Flores, las flores, exacto, aquí en los Altos Mirandinos. Las flores hermosas que han ganado premios en Europa, en Rusia, en todas partes. La Asturias, sí, lo que uno llama cala normalmente. Ajá. Entonces son partes de elementos que yo creo que en la economía tenemos que discutir, que yo invito a que reflexionemos sobre ello y debatamos el por qué estamos en esta condición y qué podemos hacer en adelante. Porque estas T o estas transformaciones, también se dijo que la transformación implica cambio. ¿Qué cosas hay que terminar de cambiar? O sea, no poder seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo. Las cosas que haya que cambiar, tenemos que cambiarla. Entonces tenemos que ver qué nudos críticos tenemos en sitio para ver cómo los rompemos y avanzamos con mayor rapidez. Los cambios tienen que profundizarse y ser más rápidos. Yo le decía a Xavier cuando me invitó, hay cosas que yo digo que a lo mejor incomodan, dan piquiña. Y tú me conoces y si es como el que va para la fiesta y se rasca y echa a perder la fiesta, ¿no? Entonces, ¿para qué me invitan? Entonces, ¿para qué me invitan si me conoces? Entonces... Hay elementos que no dependen de las sanciones, del bloqueo, de la guerra económica, de las medidas coercitivas unilaterales, como la queramos llamar, que dependen de nosotros mismos, sobre todo de los que estamos en responsabilidades en el Estado, en la burocracia, y que no resolvemos porque nos escudamos en que no es que con el bloqueo no podemos. Yo ando ahorita con una cruzada dentro de la universidad que ahora me envalentonaron porque yo tengo 10 meses en esta universidad. Y ahí es verdad que cuando la encontré estaba en el suelo. Y ahí la estamos tratando de levantar. Ya hay gente que está hablando más o menos bien. Ojalá que sea no por adularme, sino porque es verdad. Porque a veces hay muchos aduladores que te hablan bonito en el oído y uno se lo cree. O las redes te ponen me gusta a 30 personas y tú crees que ya te la estás comiendo, ¿no? Eso también pasa. Hay que tener mucho cuidado con los egos, con las adulaciones, etcétera. Porque hay una gran realidad que autocríticamente tenemos que reconocer, lo que tenemos alguna responsabilidad en las universidades, en los centros de formación, en los centros de salud, en las escuelas, en las oficinas. En estos días, mi esposa fue... Alzheimer, aquí en Plaza Miranda,
la central, pues, porque estaba bloqueada en el sistema. Resulta que ahora para tú sacar cédula, pasaporte, lo que sea, hay que estar, tener acceso al sistema. Y vivió y vio con horror lo que ahí pasaba. Un poco de puestos de trabajo vacíos, de 40 puestos de trabajo, digo yo una cifra, a lo mejor eran 30, solamente 4 funcionando, unas colas interminables. Y entonces vio cómo personas decían, si me da $10 te pongo adelante en la cola, si me da 5 te pongo en la mitad de la cola. Y cómo maltratan tanto los uniformados como los civiles al público, a los usuarios de ese sistema. Duró 8 horas. Y le dijeron que le habían resuelto el problema y era mentira, seguía bloqueada cuando llegó a la casa. A los 2 días tuvo que volver y la cola estaba igualita y era el mismo malandreo. Y ella, yo soy diputado también, ella no le gusta estar chapeando. Y gracias a Dios, porque a mí tampoco me gusta que estén chapeando. O sea, uno tiene que atender, ser atendido como ciudadano y ciudadana, que se tiene derecho. Y le volvió a vivir la misma experiencia, hasta que se molestó y empezó a escribir por Twitter, bueno, ahora se llama X, ¿no? Por todas esas cosas que ella tiene, al presidente Nicolás Maduro, no sé si lo leyó, al gobernador Héctor Rodríguez le escribió por WhatsApp, y a no sé quién más que ella conoce le escribió por no sé qué, porque ella también viene de ser izquierda toda su vida. Le escribió a todos los que conoce que tenía en sus redes o en su WhatsApp. Alguien creo que llamó porque agilizaron la cola y ocuparon más puestos de trabajo. Y empezó a moverse la cosa. Entonces no duró 8 horas, duró como 5 ese día. Y bueno, ya podía entrar al sistema, pero aparecía después, a lo mejor le sabotearon la cosa porque seguro que ya había armado un lío, porque ella es muy... de armas tomar. Yo ando derechito todo el tiempo cuando estoy en mi casa. Me porto bien. Entonces, lo cierto es que cuando logró entrar al sistema, bueno, aparecía como que si estaba fuera del país. La última vez que ella viajó conmigo, yo trabajaba en Coro y nos fuimos un fin de semana para Curazao, en el año 2013, hace más de 10 años. Y regresamos, pues fueron 3 días, 2 días y medio. Y tenía su sello ahí. Y bueno, busca tu pasaporte viejo, a ver qué dice. Y ahí apareció en los sellos. Entonces tuvo que volver a la semana siguiente para que le corrigiera eso. Esa vez me dicen que se quedó sorprendida porque de verdad que todo fluyó en menos de una hora. La atendieron. Una cola iba para acá, ¿qué va a hacer usted? Venga por aquí, otro por... O sea, estaba mejor organizada la cosa y empezó a funcionar la cosa. Entonces, o hay que armar zafarrancho, protestar, para que los funcionarios dejen de ser sinvergüenza, porque entonces se amparan en que como el sueldo no le alcanza, bueno, si no me pagan, yo déjame crear crisis para que tú te veas obligado, que oye, tú quieres salir rápido y si tienes unos realitos ahí me los des, de 5 en 5, de 10 en 10, hacer un pote regular para la cantidad de gente que están en la crisis y en la necesidad de resolver su problema de cédula, de pasaporte o lo que sea. Esa es una realidad que se vive allí, pero que se vive en cualquier hospital del país o que se vive en cualquier centro de atención al usuario en el país. Si no vas con una chapa o no vas recomendado por alguien que tenga la chapa, pasas las de Caín. Yo soy el papá del gobernador de Miranda y voy al Victorino Santaella, que es uno de los mejores hospitales de Miranda, y me atienden porque saben quién soy yo. Pero va alguien conocido mío sin decir que va de parte mía y pasa penurias ahí. Esa es una realidad. Y es el que mejor funciona en Miranda. Y lo he vivido con gente cercana a mía que no le gusta decir, no, es que yo no quise. Entonces tengo que llamar a la directora, mira, vale, ahí tienes a fulanita que trabaja conmigo, mira, dile que la atienda, vale, tiene 3 horas ahí con un fuerte dolor en la emergencia. O sea, eso no debe suceder, eso no depende de medidas coercitivas unilaterales. Y entonces hay otro elemento, y aquí empiezo a entrar en la de segunda T. No sé cuánto tiempo lleva, yo no estoy pidiendo el tiempo. Me queda como 15 minutos. Ah, me queda bastante, chica. Entro en la segunda T, que tiene que ver, yo voy a leer aquí textualmente un párrafo, consiste en actualizar y expandir la doctrina bolivariana en sus dimensiones políticas,
científica, cultural, educativa y tecnológica ante los nuevos retos mundiales y los nuevos retos en cierne. La independencia plena, que es como se llama esa segunda T, que tiene que ver con la independencia cultural, de identidad, científica, educativa, consolidar la independencia plena sobre la base del conocimiento, sobre la base científica del país. Tiene mucho que ver con el sitio donde estamos y con el sitio que yo represento, que es una universidad. Pero tiene mucho que ver con aquello que nosotros estudiábamos cuando empezamos a militar en la izquierda, de la revolución cultural que impulsó Mao en China. Y hoy China es una gran potencia para bien de la humanidad. Y quien dirige allí sigue siendo el Partido Comunista de China, que los, quienes los acusan de capitalistas. Bueno, pero es que la economía y el capital, el problema está en cómo tú distribuyes los excedentes o lo que llama el marxismo la plusvalía. El cómo los distribuyes, no es que tú no dejes de ganar, no es que no dejes de tener excedentes, no es que no tengas plusvalía. Es cómo redistribuyes eso. Si es para enriquecerse unos pocos o si es para mejorar las condiciones de las mayorías, que era lo que hacía Chávez aquí con la renta petrolera. Entonces, uno de los grandes temas nuestros, porque esto tiene incluso que ver con la ética, con lo que yo me referí ahorita con el ejemplo del Saime, con lo que me refería del hospital, con lo que me referí o con lo que me puedo referir de alguna escuela que no te dan cupo si no vas recomendado. Esa es una realidad. Entonces, la ética tiene que ver con que nosotros empecemos por cambiar nuestra manera de pensar, empezar a descolonizarnos culturalmente, porque seguimos colonizados en la mente. No somos colonia de nadie y decimos antiimperialistas y no sé qué cosa, y fuera la colonia, pero en la mente seguimos siendo colonizados. Esa es una gran realidad. Y creemos muchas veces que cambiando un nombre estamos resolviendo el problema. Y es lo que decía Galeano, le damos más importancia al cofre que al contenido. Y creemos a veces que con hacernos un selfie con una masa de gente ya estamos haciendo la transformación necesaria. Y ya estamos comunicando para avanzar más rápido. Hay que comunicar, es verdad, pero ojo, no nos quedemos nada más en eso. O hay quienes creen incluso, amigos míos alcaldes, que yo se los critico personalmente, que poniendo su cara en el camión de la basura, a mí me daría vergüenza ser alcalde y poner mi cara en el camión de la basura, ¿no? Pero ya, y recogiendo la basura de vez en cuando, ya resolvieron los problemas. Ponen sus caras en todos lados. Ah, pero ¿de verdad estás cambiando las cosas o las estás haciendo igual que como las hacían también los adecos, los copellanos, etcétera? ¿Qué es lo que tenemos que de verdad cambiar y transformar? Y yo me sorprendo mucho con cosas que suceden. Ahí por ahí Xavier cuando me presentó dijo que yo fui director del INSE Miranda, es verdad. Yo fui director del INSE Miranda cuando el INSE no tenía la S al final. Era INSE. Ahora se llama INSES. ¿Y qué significa la S? Que ahora es socialista. Pero en honor a la verdad, el INSE en el que yo estuve y el que yo conocí y en el que amé mucho y sigo amando, lo volvieron, mejor no digo la palabra. Hay unos intentos de recuperación, pero lo empavaron con la S. Y Chávez lo decía. Yo me acuerdo cuando estábamos discutiendo la Ley Orgánica de Educación, estaba yo en el ministerio, una discusión con un cura allá en Lara, muy bueno el cura, el padre, se murió hace poco, por cierto, mi amigo Chávez. ¿Qué hay que ponerle educación socialista? No, hermano, ya yo venía con la experiencia del INSE. Es mejor que lo que coloquemos en la Ley Orgánica de Educación aporte al socialismo que queremos construir que bautizarlo con el nombre. Y que lo que hagamos apunte así a seguir avanzando hacia el socialismo que ponerle el nombre de socialista. Eso lamentablemente es una situación que a veces creemos que solventamos y hacemos cambios por cambiar de nombre.
Aquí yo me traje un librito que yo publiqué, que son cosas que venía trabajando de cuando estaba en el Ministerio de Educación. Y bueno, me lo publicaron finalmente en el 2021, cuando mi hijo fue ministro de Educación, me pidió que lo apoyara con unas cosas de la consulta educativa, que por cierto el que estaba de presidente de este centro en ese momento mandaba a criticar la consulta por la calidad educativa. Yo fui uno de los promotores de esa consulta de la calidad educativa con mi hijo, pues, porque él me pidió, en los 3 meses nada más duré, después los dejé sueltos. Porque yo venía de ser viceministro de Educación y conocí el monstruo por dentro. Yo digo que ese edificio de sala es un monstruo. Y si uno se lo permite, le deja que se lo coma uno vivo. ¿Ah? Y una de las cosas que yo les propuse fue el cambio de las estructuras del Ministerio de Educación. Y eso pasaba por eliminar las zonas educativas. Las 24 zonas educativas, que yo las dirigía en ese momento, y mi discurso por todos los estados era, yo estoy aquí para autodestruirme. Porque estas zonas educativas son la réplica del monstruo que está en la esquina de sala, que tiene 20 pisos y que hay que implotarlo y dejar un edificio de 4 pisos. Pero todavía está el edificio y el monstruo, pero parece un cascarón vacío, me dijeron estos días. Esa es la verdad. Bueno, tengo rato que no voy, pero la última vez que fui era la verdad. El propio cascarón vacío. ¿Y qué hicieron? Bueno, cuando Héctor salió del ministerio había dejado la propuesta de las nuevas estructuras. Bueno, tomaron nada más, yo decía, hay que crear las regiones estratégicas de desarrollo educativo. Se llamaba redes, que no era una por estado, era una por área geográfica que tuviera elementos comunes, culturales, históricos, económicos, productivos, etc. Por ejemplo, el sur del lago de Maracaibo, ponía yo como ejemplo. Sur del lago de Maracaibo está el estado Mérida, el estado Zulia y el estado Trujillo. Bueno, ahí hay un área geográfica en eso que Chávez decía, la nueva geometría del poder, que perfectamente podría ser una región estratégica de desarrollo educativo. Y ponía varios ejemplos en Oriente, en Miranda, en varios sitios. Dibujaba en el mapa, más o menos, y me daba más o menos como 8. En vez de 24, terminaba siendo entre 8 y 9. Aguas abajo, hablábamos de los circuitos educativos, que estarían conformados por una geografía equivalente a comunidades o comunas de 2 o más municipios. Igualmente se trata de comunidades o comunas vecinas o contiguas que formen parte de distintos municipios y o estados para que por sus realidades geohistóricas, culturales, afines y comunes pudiesen desarrollar programas de formación particulares para su circuito que sean pertinentes a las realidades concretas y complementarias a las currículas nacionales. Esa era la propuesta que le propuse yo en un trabajo escrito que ahora está publicado, lo publiqué hace algunos años. ¿Qué hicieron? El que lo sustituyó creó los circuitos educativos. ¿Pero qué fue lo que hizo? A los municipios escolares los empezó a llamar circuitos educativos. Geográficamente eran los mismos, uno por municipio. Ahora lo último que me enteré hace poco, el año pasado, es que las zonas educativas desaparecieron y los circuitos educativos también, y los municipios escolares también, pero desaparecieron de nombre, porque ahora lo llaman Centro para el Desarrollo de la Calidad Educativa, con unas siglas ahí medio locas ahí también. Dije, bueno, ¿y qué es eso? No, es una por estado, una por municipio, una por... Es la misma cosa. Es la misma cosa que antes con otro nombre. Y la calidad de nuestra educación, de todo el sistema básico y universitario, compañeros y compañeras, con mucha responsabilidad les digo, que está muy golpeado. Nosotros avanzamos mucho en cantidad, en inclusión, y en un momento determinado de nuestra economía avanzamos mucho
en darles beneficios, canaimitas, tablets, laboratorio, comedor, programa de alimentación, no sé qué cosa. Bueno, esas cosas se deterioraron por las razones económicas y tal. Ya no se dan la misma cantidad, hay algunas que se mantienen, etcétera. Pero la inclusión, bueno, no está tan alta como en un tiempo, pero se sigue manteniendo mejor que antes. Pero la calidad, la compañera Zaira, que es maestra, sabe de qué estamos hablando. Y todos ustedes, que me imagino que la mayoría son profesores y cosas. De verdad que es triste lo que está pasando en la calidad. Y es un debate que en algún tiempo el compañero que dirigía esta institución decía, la calidad es un concepto pequeño burgués. No, hermano. O sea, que nosotros tenemos que ser mamarrachos porque somos revolucionarios. ¿Dónde está eso? ¿Quién dijo que la calidad tiene alguna contradicción con las transformaciones revolucionarias que hay que hacer? Sino más bien, Chávez también lo decía, no puede estar reñida la eficacia con el trabajo revolucionario. Tenemos que ser eficaces, eficientes. Y eso implica hacer de buena calidad las cosas. Entonces, bueno, eso es, porque ya creo que sí se me está terminando el tiempo. Me queda un minuto, ¿viste? Ese es, porque más que todo yo era como un agitador. A mí me dijeron, no, tú vas a agitar para que la gente intervenga, ¿no? Un provocador. Y si algo soy bueno, yo soy como provocador. Entonces, dejo esas reflexiones. Asumo toda la responsabilidad de las cosas que digo. No, más nadie es responsable, ni el CIN, ni la ELAN, ni el Ministerio de Educación Universitaria, ni la UTANCA, donde yo soy rector. Es responsabilidad absoluta de quien las está diciendo, pero un poco para incentivar las intervenciones, porque es lo que más nos interesa, escuchar también los aportes que ustedes hagan en esta jornada, que los felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, hermano. Aquí voy a sacar las notas para la propuesta. Bueno, muchas gracias a Pedro Vicente. Yo voy a leer algo aquí, cortico, porque es importante que tengamos la mayor cantidad posible de propuestas. En la primera transformación, yo me puse a investigar por ahí qué era lo que significaba transformación. Sé que la tengo en un libro que leí de Mao Zedong y no lo encontré en dos días. Pero transformación tiene que ver, a mi modo de ver las cosas, desde el punto de vista de subvertir el orden, la transformación se trata de algo que era de una manera, llevarlo a que sea de otra y que eso pueda ser irreversible. Las transformaciones que necesita una revolución son aquellas que, como decía Fidel, hay que cambiar todo lo que se deba cambiar, ¿verdad? Pero que permitan que eso sea, en el mejor sentido de la palabra, una nueva hegemonía. Digo en el mejor sentido de la palabra porque a mí me gusta más ser contrahegemónico que caer en lo otro. Pero hay que crear el bloque histórico que permita que haya una hegemonía, ¿verdad? Y esa hegemonía tiene que ser la del pueblo. Un amigo común en estos días, en otras discusiones que tuvimos, Humberto González, hablaba de la... Bueno, que también coincidimos en la broma de los números y la matemática. Humberto hablaba de que una profesora de química le había definido transformación como lo que pasa cuando tú tienes el plátano verde que se convierte en plátano maduro, ¿verdad? Y que no puede regresar a ser plátano verde. Es una transformación, no un cambio. No es que yo agarre un plátano verde y lo cambio por un plátano maduro, sino que hay una transformación. Alguien lo criticó, creo que con razón, diciéndole que ese era un hecho natural. Pero nosotros hablamos de política. Entonces tenemos que lograr
que los procesos transformen para mejor y que sea muy difícil regresar a lo otro por el mismo proceso de transformación, que lo haga irreversible. Para eso tenemos que tener conciencia revolucionaria y tenemos que tener capacidad de crítica, que es el ejercicio que yo veo que hicimos aquí hoy. Porque me solidarizo con lo que dijo Pedro Vicente, yo no esperaba menos. Pero de matemática, ¿no? Entonces, la idea es, voy a leer algo aquí. Fortalecimiento, la primera T dice, fortalecimiento económico y despliegue de la fuerza productiva para la consolidación de un nuevo modelo exportador. Y aquí está un comentario de quien lo propone, que es Nicolás Maduro. Vamos a modernizar todos los métodos y las técnicas de producción de riquezas nacionales para consolidar la diversificación económica de cara a un nuevo modelo exportador. Sobre esto que es el enunciado de la transformación y sobre el comentario del presidente de la República, que cada vez es más comandante de la revolución, sobre ese comentario es que deberíamos nosotros y nosotras hacer nuestras propuestas. Lo otro es que la transformación es un proceso bien profundo y entonces tenemos que tener un cierto rigor para trascender el discurso ese que se da y no es aplicable. Debemos hacer cuestiones que sean posibles, probables de realizar. Yo tenía unas notas aquí para la primera T, pero me parece que estamos bien con eso. Y creo que, dado como lo explicó Pedro Vicente, ya tenemos en marcha un proceso transformador. El presidente Maduro nos ha dado cifras de cómo ha venido mejorando la economía. Ahorita estamos en un problema que la mejora de la economía, ¿verdad? O en una situación que habría que resolver, la mejora de la economía, ¿verdad? Se han venido localizando en un cierto sector. Entonces nosotros tenemos que abatir la desigualdad y la brecha que hay, porque a pesar de que venimos mejorando en la economía, lo que decíamos, ¿cómo distribuimos mejor la plusvalía? ¿Verdad? Y lo otro, la segunda transformación, yo tuve en otra discusión de este tipo con esa transformación, la independencia de Venezuela en todos los ámbitos de su desarrollo y la expansión de la doctrina bolivariana en sus dimensiones políticas, científicas, cultural, plantean aquí. ¿Qué dijo el presidente? Se avizora que tiene que venir el desarrollo educativo de una Venezuela en la ciencia, en la tecnología, en la cultura. Para que tengamos un desarrollo en ese sentido, tenemos que saber la realidad que tenemos, que es lo que ha expresado Pedro Vicente. Tenemos una realidad que debemos transformar. Las transformaciones no se hacen sino dentro de una realidad para que puedan ser posibles, probables. Ahí yo agregaría que como tiene que ver con este tema de la educación, tiene que ver con el tema de lo cultural, todo eso, debemos seguir, propongo que sigamos en la transformación de nuestras conciencias y entendernos como pertenecientes a un pueblo. Cuando aquí hablan de la independencia de Venezuela, la independencia de Venezuela tiene varias etapas. Nosotros estamos en la que yo llamo la etapa contemporánea de la Revolución Bolivariana.
¿verdad? Y que empezó, tampoco empezó con Simón Bolívar. Empezó con José Leonardo Chirino y nuestro pueblo, y empezó antes. Y empezó con la resistencia indígena. Nosotros somos el ejército bolivariano, es Caribe. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de que tenemos que transformar todo eso, tenemos que transformar la conciencia. Pero, ¿cómo se transforma la conciencia? Eso es lo que ustedes y nosotros, de alguna manera, tenemos que poner en las propuestas. Ir del discurso a lo realizable, del discurso a lo posible. O sea, ¿quién es la o el primer proponente de las transformaciones? Por favor, cuando lo digan, que seamos precisos y precisas, que seamos, y digamos si venimos de un colectivo, de un instituto. Nosotros, yo pertenezco al colectivo del CIN, ¿no? Y también, bueno, y también el colectivo de los agitadores que tenemos que seguir siendo. Claro, siguiendo a Luis Vigo, un educador, si no es agitador, no es educador. Y si no investiga, tampoco. Nosotros tenemos que investigar sobre nuestras investigaciones, hacer propuestas. Y que identifiquen cuál es la T a la cual se refieren. Vamos a darle rapidito porque esto tenemos que desocuparlo pronto. Buenos días para todas y todos. Abonando un poco en dirección al planteamiento que hiciste, que viene de un ejemplo de Humberto González con relación al plátano verde y el plátano maduro como ejemplo de transformación. Yo quería, digamos, utilizar ese mismo ejemplo para demostrar que estas dos T están interrelacionadas y se retroalimentan una a la otra, como sucede también con otras T. Y por otro lado, digamos, plantear en ese marco la propuesta. En efecto, la maduración es un proceso biológico, metabólico, natural de los seres vivos. Y en ese caso, de un producto vegetal. Es natural, entonces, que una vez que ocurra la aparición del fruto y comience ese fruto a crecer y desarrollarse, termine madurando e inclusive no termina ahí la cosa. A menos de que venga un pájaro o un animal a comerse. Eso termina en un proceso de pudrición y regresa nuevamente, digamos, cae al suelo, forma parte de los nutrientes, permite la reproducción de otras plantas, etc. Ok. Pero sin embargo, el quehacer humano hace de repente el prodigio de extraer ese fruto, conservarlo en frío para detener el proceso de maduración si eso fuera necesario, o después de maduro, que no hay manera de comérselo todo a la vez, lo convierte en conserva y lo almacena y lo tiene para los momentos de escasez o los momentos más difíciles. Bueno, precisamente, digamos, en ese marco es a lo que nos está invitando el camarada presidente Nicolás Maduro, a pensar cómo es que podemos intervenir en esas transformaciones que pueden llevar tiempo, que pueden requerir energía, esfuerzo, voluntad y conciencia para entonces poder llegar a satisfacer necesidades humanas, necesidades sociales, necesidades económicas, políticas, culturales, etc. Entonces, estamos hablando de un hecho material. Tenemos una materia allí que es alimentaria, el plátano. Y tenemos entonces la ciencia, los saberes, la tecnología, el conocimiento, las prácticas sociales, culturales, familiares, de crianza, o sea, hay una cantidad de elementos que son los que van a incidir para poder garantizar entonces un objetivo, un panorama u horizonte de lo posible.
y ese horizonte de lo posible, creo que todos estamos de acuerdo desde hace bastante tiempo, y en particular desde 1999, cuando nos dimos un proyecto a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una sociedad justa y amante de la paz. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Y para allá es para donde vamos, ese es nuestro horizonte. Entonces necesitamos, de momento, lo que está planteado es, estamos en un estadio de aproximación sucesiva a esa sociedad justa y amante de la paz, que la tenemos ahí, que hay momentos en que se nos aleja y hay momentos en que nos acercamos y ahí vamos en un proceso de construcción colectiva. Entonces, bueno, ¿qué transformaciones tenemos que dar haciendo economía de nuestras capacidades en este momento? Y el presidente entonces nos plantea 7. Y dentro de esas 7 transformaciones, que son cambios irreversibles, en eso coincido entonces con lo planteado por Xavier, cambios irreversibles para poder garantizar, ya definitivamente el pueblo no regresa a las catacumbas a quedarse ahí, es muy difícil, después de haber practicado la democracia. Pero en este momento, la democracia directa pasa porque nosotros estamos aquí sentados hoy reflexionando y apoyando y empujando entre todos a ver cómo es que llegamos a esas transformaciones. Entonces, tomando en cuenta que tenemos estos 2 ejes y que mañana vamos a tener los otros y para la próxima semana los finales, yo diría, en este momento, para poder garantizar esa independencia plena, en efecto necesitamos un modelo económico que nos permita detener los nexos cruentos, difíciles que implica la dependencia. Y la dependencia económica, tecnológica, científica. Es decir, ¿por qué nos han hecho tanto daño las medidas coercitivas unilaterales? Por la dependencia. Entonces, la independencia plena va a permitir que nos posicionemos como caribes, como venezolanos, como nación independiente y plena para poder decir, nos damos las necesidades, nos damos los productos, nos damos la ciencia, nos damos la tecnología que requerimos. Y para eso, entonces, necesitamos un modelo exportador distinto. No podemos seguir exportando lo que llaman materias primas sin elaboración alguna, para que después nos regresen para acá elaboradas a un precio, que es decir, nosotros nos entra un dinero por venta de materias primas a este bolsillo y viene después y nos lo sacan de ahí mismo cuando nos llegan los materiales elaborados. Los escalpelos, para decir con ejemplos concretos de aquí, los tomógrafos, las sustancias químicas, los principios activos, es decir, todo eso pudiéndolo nosotros producir aquí e inclusive exportar a otras naciones hermanas que lo requieren, como por ejemplo en el Caribe, que están al margen de todas los modelos de economía y por eso Petrocaribe, por ejemplo. Los barcos petroleros pasaban enfrente de las islas y el desarrollo de las islas estaba en el foso precisamente porque no eran visibles, pues, no formaban parte de ese ecosistema. Entonces, en concreto, profundizar la independencia a través de la generación de otros modelos de exportación, en el caso del modelo económico, pero también nuevas formas de relacionamiento para poder garantizar entonces esa independencia con el reconocimiento y el trabajo permanente en materia de educación, ciencia y tecnología, que serían las 3. Eso, claro, es todavía una propuesta que está como en el aire, de formulación que requiere mayor nivel de detalle, pero sería como un piso para poder entonces avanzar. Gracias. Adelante. ¿Sabes que ayer casualmente estuve en una
allá en Canteve, sobre la transformación 2. Hicimos un evento que involucró aproximadamente unos 800 trabajadores en todo el país. Y se realizó un trabajo, una dura discusión sobre el tema de la transformación 2. Lo que ustedes tienen es el 1 y el 2. Pero ahí las 7 están pegadas. Bueno, pero como ustedes separaron la cosa, 1 y 2, vamos a concentrarnos en 1 y 2. Venezuela no es un país independiente en primer lugar. Es un país dependiente, así lo señaló ya Gloria, ¿no? Esto es un país dependiente. Lamentablemente, seguimos siendo un país dependiente. Voy a poner un ejemplo de una cosa que ocurrió en una oportunidad en 1968, creo, Xavier. Todavía yo no había ido para Río Chico. Nosotros invitamos a Oscar Barsasqui, el argentino. Era después del proceso de la dictadura en Argentina. Se vinieron un grupo de argentinos de allá y entraron a la Facultad de Ciencias como profesores. Y nosotros, que éramos de los... Yo era miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias. Y entonces invitamos a Barsasqui a una charla de esta, pues. No sé si ustedes han oído de Barsasqui. Orcas Barsasqui. Por cierto, Chávez siempre lo sacaba. Siempre salían los libros de Barsasqui. Había un libro muy bueno que se llama Problemas Nacionales. Proyectos Nacionales. Muy bueno, lo recomiendo. Fíjense lo que una vez nos dijo Barsasqui en el auditorium de la Escuela de Química. Él decía, ustedes aquí estudian física y la física que estudian está orientada hacia las micromoléculas, hacia las partículas elementales, pues, electrones, protones, neutrones. Y eso tiene aplicación solo fuera del país. Es decir, quien puede utilizar todos esos recursos que ustedes están formando aquí son fundamentalmente la NASA o cualquier otra institución en el exterior y fundamentalmente en los Estados Unidos. Si ustedes orientaran sus proyectos o sus diseños curriculares hacia las macromoléculas, es decir, hacia el estudio de sólidos, ustedes pudiesen trabajar sobre el hecho de resolver problemas en ciénagas, en los llanos venezolanos, para que fuesen productivas. Entonces, fíjense que ya la orientación educativa que nosotros tenemos tiene una orientación de tipo ideológico. Si yo, mi currículum, el currículum que yo diseño en la escuela de física de la Facultad de Ciencias está orientado hacia las micromoléculas, o sea, las partículas elementales, eso no tiene aplicación en Venezuela. O tiene escasa aplicación en Venezuela. Mientras que si la oriento hacia el estudio de los sólidos, yo puedo utilizar eso, por ejemplo, en la agricultura, en el desarrollo de la agricultura. Eso tiene una orientación de tipo ideológico. Incluso en matemática, uno sabe que eso también tiene sus orientaciones, que aquí se discutieron en una oportunidad, sobre todo cuando vinieron los franceses de allá, que vinieron también a la Facultad de Ciencias. Yo no sé si a ti te dio algún francés en aquella oportunidad. Cuando me tocaron dos, uno. Ah, bueno. Entonces, fíjense, eso es un elemento que nosotros tenemos que tener claro, que son los diseños curriculares que existen en todas nuestras universidades. Yo no sé cómo estará aquí la cosa, Pedro, tú que estás aquí, no sabía que estabas aquí. Yo no sabía que tú eras el papá de Héctor, por ejemplo, me enteré hoy. Yo que soy chismoso, porque yo soy chismoso, no sabía. Pedro, por cierto, tú eras vecino mío donde yo vivía en Río Chico. Yo vivía en la casa esa que está ahí en la plaza. Tú vivías al lado, ¿no? Y era vecino mío, ¿eh? Pasaba aquel muchachito por ahí. Ya yo sabía que era belicoso y estaba metido en... Estaba metido en zaperoco y en cosas. Tú le dijiste que es el primer año y el segundo empecé a militar. Bueno, imagínense ustedes, pues, eso... Yo no soy responsable en absoluto. Yo recuerdo... Lo que pasa es que tú no sabes todas las actividades que yo realizaba ahí en Río Chico. Que estaban conectadas con otras cosas que eso no lo sabías tú, porque... Era obvio que no lo podía saber. Yo fui militante del movimiento de izquierda revolucionaria. Fui, digamos, compañero de lucha y de combate y de trabajo político con Jorge Rodríguez Padre.
en aquella oportunidad con Julio Escalona. Yo pertenecía a ese grupo. Eso no lo sabía Pedro cuando yo estaba ya, que era joven. O sea, yo tendría, qué sé yo, 23 años, algo así, 24 años. Pero yo andaba, eso no lo sabía él, yo andaba en una actividad política en esa zona. Era un chavo. Claro, era un chavo. Bueno, entonces fíjense, ese es el primer elemento. Otro. Eso dice ahí, modelo, o sea, un nuevo modelo, ir hacia un nuevo modelo productivo enfocado hacia un nuevo modelo exportador. Yo creo que no puede ser así nada más. Tiene que ser hacia un nuevo modelo productivo que incluye el modelo exportador. O sea, el modelo exportador es parte del modelo productivo. No solo puede ser un modelo exportador, porque yo creo, basándonos en Barsaki, que hay que desarrollar proyectos nacionales de producción nacional. En Venezuela nosotros tenemos que resolver situaciones, por ejemplo, en Venezuela necesitamos aproximadamente unas 88 semillas para producir, para producción agrícola, de las fundamentales, de las cuales, escuchen esto y cuidado, porque todavía uno subvierte las cosas, ¿no? Por lo menos 80 semillas las importamos. Parece mentira. Hemos venido avanzando, en verdad, y la nueva ministra incluso de Ciencia y Tecnología es una de las que está empeñada en el hecho de resolver el tema de la semilla. Rescatar la semilla criolla, la semilla nuestra. Pero eso tiene que ser, ese es uno de los elementos de la independencia. No habrá independencia, escuchen bien, no habrá independencia si nosotros no producimos nuestra semilla. Y eso es un hecho concreto. Todos los agricultores, todos los productores, todos los campesinos, todo el que esté ligado a la actividad agrícola, tiene que pensar en la necesidad de crear reservorios de semilla para que nosotros verdaderamente pudiésemos llegar a ser independientes. Si aquí llegase a producirse alguna situación de bloqueo intenso y nosotros no pudiésemos adquirir semillas, podríamos tener problemas. Eso es insólito, porque ya deberíamos, en 25 años de revolución, ya nosotros deberíamos tener los suficientes reservorios de semillas para decir, nosotros producimos todas nuestras semillas. Entonces tenemos que estar importando semillas, tenemos que caer en trampas de semillas transgénicas, tenemos que caer en trampas de corruptos que cobran comisiones por hacer transacciones para obtener semillas, etc. Ese es un elemento importantísimo, creo yo, que para lograr la independencia. Número dos, transformación número dos, está el tema de la semilla. Y el otro tema tiene que ver con uno que yo expuse ayer en CAN TV. Yo decía, hace más o menos 15 años, yo le dije a Socorro Hernández, que era la presidenta de CAN TV en ese momento, Socorro, que fue compañera nuestra también, Socorro Hernández fue compañera de nosotros en la época, ella es licenciada en computación y además licenciada en letras, en la Sorbona, porque yo fui uno de los que la acompañé para sacarla del país, porque a ella y su esposo los andaban persiguiendo en esa época, eran militantes del MIR también y tuvieron problemas y tuvimos que sacarlo pues del país. Ya se fue y estudió en la Sorbona, es licenciada en eléctrica, Socorro. Y yo le dije a Socorro, Socorro, fíjate, CAN TV importa los nodos, los famosos nodos esos que son esas cajas que ustedes ven en las calles y tal, los nodos. Importa los postes, las mangas son esas que protegen las instalaciones. Una cosa que llaman UYE. Prácticamente importa todo. Yo le decía en esa oportunidad, ¿tú no crees que se debería crear una CAN TV industrial? Así como está la CAN TV esta, que es para relativa a toda la parte de telecomunicaciones, debería haber la CAN TV industrial, que su función va a ser producir todo lo que necesita CAN TV que importa, incluyendo los nodos, que a pesar de que es una tecnología de punta, porque se tienen que traer de Alemania, nosotros pudiésemos aquí preparar gente durante un determinado tiempo. Y eso se los diseños curriculares de las universidades, bueno, formación de ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros en materiales, ingenieros electromecánicos, que tengan la capacidad
después de ir hacia CanTV Industrial a transformar todo el proceso para que nosotros pudiésemos producir lo que necesitamos. ¿Ves? Es un elemento concreto de independencia. No puede ser, como le dije yo una vez en una discusión ahí en CanTV con alguien, le dije, oye, vale, pero ¿cómo es posible que nosotros estamos importando los postes? Esos postes no se pueden fabricar aquí en Venezuela. Socorro Hernández compró la idea, comenzó el proceso de... Incluso hasta le propuse quién iba a hacer el... Yo le dije, mira, te propongo hasta la persona que se va a encargar de eso. Que le propuse, yo no sé si tú conociste al hijo de Aristóbulo, que se llama Carlos Ituri. ¿Tú lo conoces, ¿no? Ah, bueno, yo le dije, mira, Carlos, que no es porque sea hijo de Aristóbulo, sino que tiene la capacidad suficiente, es ingeniero industrial y conoce la cosa, puede... Y él dijo, bueno, vamos a empezar. E incluso en La Yaguara, unas instalaciones que tiene CanTV en La Yaguara, ella dijo, bueno, ahí la vamos a comenzar. Pero sacaron a Socorro y como ustedes saben la cosa, se derrumbó todo, 15 años aproximadamente. Ahora es cuando ayer la ministra dijo ayer y usó la expresión CanTV Industrial. Yo que estaba ahí dije, bueno, pues. Entonces, como yo ya estaba en una mesa de trabajo que estábamos un grupo, y ese grupo discutió el tema de la CanTV Industrial, ellos se echaron a reír porque pensaron que yo estaba cuadrado con la ministra y que había hablado con ella. No, nada. Simplemente salió la cosa. Pero ustedes se dan cuenta de un hecho práctico de independencia. Como nosotros. Y para eso hay que conectarlo con las universidades. Que las universidades preparen, formen, etcétera, y van creando todos los mecanismos para que empieza el proceso de industrialización. Porque una de las cosas que nosotros estamos debilitados realmente es en el proceso de industrialización. Fíjense, nosotros hemos resuelto el problema de la alimentación. Parece mentira. Parece que la crisis del bloqueo, todo lo que ha ocurrido, originó que nosotros resolvimos el problema de la alimentación. Aquí puede faltar lo que sea, pero no falta cebolla, tomate, ají, papa, ¿entiendes? Yuca. Aquí, bueno, y no sé, pero estos gochos se mueven. Yo no sé, pero esos gochos en la época de la pandemia, en la época de la crisis, en el 2018. Bueno, imagínense, este país, de Alemón, no sé si lo señalaron, tuvo 8 años de recesión económica. 8 años. Desde el 2014 hasta prácticamente el 2022. 8 años. Solo el año 2018 nosotros llegamos a tener 130.000% de inflación. Miren, un país que le llegue la inflación a 100. Coño, ya el gobierno está temblando. Yo me acuerdo cuando a Caldera le llegó a 103. Y bueno, salimos a protestar Masa Perocco y armamos mil rollos. Y Caldera estaba contra la pared con 103. Fue la primera vez que Venezuela, era la primera vez que Venezuela superaba los 100 puntos. Bueno, 130.000 fue en el 2018. Es que échale pierna y todavía Maduro está ahí. Bueno, yo no sé, la verdad. Yo digo, coño, ¿cómo aguantó? Yo no sé. Bueno, es parte de todo esto conglomerado de uno que no se ha movido en la cosa. ¿Ves? Fíjense, y el otro elemento para culminar tiene que ver con el tema petrolero. Nosotros tenemos que dejar, creo que lo dijiste tú, Pedro, nosotros tenemos que dejar de ser un país solo productor de petróleo. No puede ser. Sacamos el petróleo. ¿Qué petróleo teníamos nosotros en Venezuela? Nosotros llegamos a tener lo que llaman gas de condensado, petróleo gas de condensado. Fíjense, los petróleos se clasifican desde electrapesado, pesado, mediano, liviano y gas de condensado. El gas de condensado, cuando le preguntan a uno, mira, ¿de qué color es el petróleo? ¿Qué responden ustedes? ¿De qué color es el petróleo? Negro. Bueno, el gas de condensado es amarillo, como del color de esta madera. Es gasolina, prácticamente, el gas de condensado, no es negro. Así que cuando uno le pregunta, ¿el petróleo de qué color es? Bueno, es variable, porque puede ir del color amarillento hasta el negro.
Cuando es extra pesado, que es una pasta, es negro, negro. Pero nosotros teníamos gas de condensado. Lo que el sector de Santa Rosa, en Monaga, era gas de condensado. Todo eso se lo llevaron los gringos. Lo sacaron en los años que tuvieron aquí, Shell, Creole, Phillips, Texaco. Sacaron prácticamente todo el petróleo liviano. Nos quedó el petróleo pesado y el petróleo extra pesado, que es lo que tenemos nosotros en abundancia. Pero escuchen una cosa. La refinería de Texas y de Houston en los Estados Unidos utilizan el petróleo pesado y extra pesado. Pero las refinerías de nosotros no reciben petróleo pesado y extra pesado. Tenemos que usar petróleo liviano para poder usar las refinerías nuestras. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Los gringos necesitan el petróleo pesado y extra pesado. Nosotros tenemos petróleo porque eso es lo que nos quedó, porque se llevaron todo el bueno. Y nos dejaron el petróleo extra pesado y el pesado. Pero no lo podemos usar en la refinería. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Adecuado, tenemos que mezclarlo, hacer mezcla, ¿no? Por eso están los mejoradores en el oriente del país, en varios sitios. Y al mezclarlo, obtenemos una mezcla que se llama Merey, que es el petróleo marcador nuestro, que es un petróleo mediano. Pero necesitamos petróleo liviano, que hay que importarlo para poder hacer la mezcla del petróleo para que sea el Merey, que es el marcador de nosotros. Vean las contradicciones de todo el proceso de nosotros que tenemos que resolver para convertir a nosotros. Nosotros tenemos que convertir el petróleo en no solo producir petróleo, sino transformar el petróleo, transformarlo en productos derivados y vender productos derivados. En lugar de ser vendedores de petróleo, de materia prima, ser vendedores de productos derivados del petróleo. Eso tiene que ser un fenómeno en el cual hay que enfocar lo que nosotros tenemos que hacer. Y el último, para rematar, yo estoy aplicando ese que aplican todos los que hablan tonterías, que van terminando y nunca terminan, es el gas. Es el gas. Yo les voy a decir una cosa que ustedes seguro que no lo saben. Seguro. Venezuela nunca en su vida ha vendido una molécula de gas. Eso es increíble. Nunca ha vendido una molécula de gas. Y nosotros debemos ser como el sexto país en el mundo en reserva de gas. Y nunca hemos vendido gas. ¿Al cuarto? Bueno, ponle que sea el cuarto. Bueno, imagínate. Y nunca hemos vendido una molécula de gas. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Escuchen. En Trinidad, en lo que se llama el Campo Dragón, Trinidad vive del petróleo, del gas, vive del gas. Tiene 16 plantas transformadoras, procesadoras de gas, que comprimen y tal, 16. Trinidad vive del gas, pero no tiene gas, se le acabó el gas. Entonces, ¿qué hizo Trinidad? Porque el gas está de este lado, del lado de acá. O sea, está la raya, de este lado hay gas, que es Venezuela, y al lado de ellos no hay. Pero ellos tienen las plantas y nosotros no tenemos plantas. Ah, bueno, vamos a darle, pues. ¿Verdad? Mira, vale, tú no tienes el gas, yo pongo el gas. Tú pones las plantas, hacemos la sociedad, vendemos petróleo con el problema que hay ahorita con Rusia y la cuestión en el Medio Oriente, Europa no tiene gas. Vino la Shell, que es de origen holandés. Coño, yo me meto en este negocio, apoyo. ¿Y saben la propuesta que hizo Trinidad? Vamos a cambiarlo por comida. Como estaban las sanciones, estaba la licencia y no le permitían hacer la operación, para evadir la operación, Trinidad propuso, bueno, yo les doy comida y ustedes me dan el gas. Venezuela dijo que no. Yo no, no, nada. Habla con los gringos. El primer ministro se fue para Washington. El primer ministro de Trinidad se fue a Washington. Se reunió con los gringos. Les presentó el negocio, le dijo, aquí está la Shell, tenemos tal, y bueno, aquí vamos a resolver el problema del gas, y seguramente gas para el que quiera. Se cuadró la operación, acaban de firmar, no sé, hace aproximadamente como un mes, ¿no? 15 días, algo así. Firmó Delcy con el primer ministro canadiense, trinitario. Listo, y ahora Venezuela va a vender gas.
escuchen algo. Si Venezuela logra consolidar la estructura en Campo Dragón y logra explotar el petróleo, que existe en todo lo que es Monaga. Monaga está montado sobre petróleo. Monaga es como una olla. Es una olla. Y arriba está Monaga. Eso es gas, todo eso es gas. Si eso se consolida, lo del gas, Venezuela va a obtener mayor ingreso por gas que por petróleo. Así que prepárense, porque a lo mejor esos bolsillos no les va a alcanzar para meter el billete. ¿Me entiendes? Pero escucha, esto que estoy diciendo echando broma, con los bolsillos llenos de gas, es la trampa en que no debemos caer. Chávez una vez, escucha, esto es lo que dijo Chávez una vez, que en estos días yo estaba leyendo a Farruko. Este es un chiste para terminar, esto es como un chiste. Tú sabes que, no sé si vieron por ahí un artículo de Farruko VI sobre la cuestión de las transformaciones. Y él pone un ejemplo que yo me acuerdo de eso, que Chávez estaba explicando el tema del trabajo. ¿Sabes qué? Fuerza por distancia es trabajo. Trabajo mecánico, pues. Fuerza por distancia. Yo puedo aplicar la fuerza que sea. Bajo B. Fuerza. O quiero mover esto para acá. Y le meto la fuerza aquí. Y lo quieres mover para acá. Trabajo nulo. Chávez, una vez en un programa, estaba haciendo eso, ¿no? Decía, coño, miren lo que significa el trabajo. Aplico la fuerza y no puedo desplazar esto para acá. Por mucha fuerza que haga, no produzco trabajo. Eso le pasa muchas veces al pueblo venezolano. Este es un pueblo trabajador, creativo, inteligente, demostrado. Bueno, aquí hasta todo esto que se han ido, ¿a dónde han llegado? Hasta las bandas, pues. El tren de Aragua les metió medio palo a todas las bandas de por allá. ¿Entiendes? Es mejor que todos ellos. Para que ustedes vean, pues. Eso, si nosotros desarrollamos transformación 1, si nosotros desarrollamos las fuerzas productivas, como tiene que ser con esto, ejemplo que yo le estoy poniendo del petróleo, del gas, de lo que dije de CanTV, de la semilla. Si nosotros hacemos las cosas correctamente, enfocados en un modelo correcto, con unos dirigentes políticos, económicos, que estén bien claros, que sepan correctamente hacia dónde debe ir este país, qué rumbo debe tomar. ¿Es el socialismo? ¿Es el estado de bienestar? ¿Es el modelo chino? ¿Cuál modelo es? ¿Cuál es el modelo hacia nosotros, al que nosotros vamos? Definirlo correctamente y luego que esté definido correctamente. Por eso yo creo que estas 7 transformaciones puede ayudar. Coño, porque miren, esto es en general, ¿oíste? Esto no se queda en que ustedes nada más. Ayer se movieron, como les estoy diciendo, como 800 trabajadores en CanTV discutiendo. Yo estuve en una mesa y la mesa, todo el mundo opinaba. ¿Entiendes? Claro, siempre los habladores de tonterías, así como uno, se apoderan de la vaina, pero es una cosa, entiende, interesante. Felicito, 2. ¿Mañana sigue la cosa? Sí, mañana sí. Aquí. Mañana 2. ¿Mañana quién está? Gloria Aguilarte. Ajá, ¿y? Ah, Gloria, está en Gloria. Y Eddie, yo conozco a Eddie, Eddie es amigo mío. Eddie viene... La semana que viene, Eddie Córdoba. Eddie Córdoba, para que ustedes lo sepan y vengan. Eddie es... Fue el decano de los embajadores de Venezuela en una época. Fue el decano, el embajador de mayor tiempo. O sea, el más viejo, pues. Eddie Córdoba fue embajador en Senegal, en Guinea Boreal, en África. Muy bueno, les recomiendo que vengan para ese de... Yo voy a venir para saludarlo. Bueno, saludo, Pedro, que no te conocía. No, es más, le voy a decir una cosa. Es que no se parece al que yo conocí. Claro, tenía cabello. Claro, no, exactamente. Tenía el pelo así, coño, claro, me acuerdo. Pues. Bueno, felicitaciones por todo lo que estamos viendo. Yo tengo aquí una, que no la voy a leer ahorita, ¿no? Por supuesto. Una serie de propuestas que alcanzan 9. Porque están las que dijo...
pero Vicente, que además me dio el libro y aquí están bien desarrolladas. Están las de Gloria y están las de Fonte, que son como 5. No, ahora recuerden que le dimos un correo. bibliotecasin2021@gmail.com. Todo en minúscula. Ahí vamos a estar leyendo esto para que nos queda una tarea para mañana. Mañana tenemos que estar más gente aquí. ¿No? Hay que hablar con las organizaciones, las instituciones amigas y redoblarle la... De mi parte, muchísimas gracias a mis camaradas. Thank you.